Buenos días y bienvenidos a mi blog número, no sé, 4. Espero que os haya gustado esta pequeña y bonita introducción. Este es mi desayuno y aparte de bonito, también es saludable. Porque algunas recetas saludables como que no son muy comestibles, pero este está buenísimo. Y la verdad, en mi nevera no pueden faltar verduras de hoja verde, o sea que es obsesionada con las verduras de hoja verde, o sea que las espinacas, col rizada, brócoli, rúcula, todo esto no puede faltar en mi nevera. Bueno, claro, es que tiene muchos nutrientes, tiene muchas propiedades. Y bueno, recetas así son simples y mucho mejor comer esto que comer un bocadillo de pan con la harina procesada, ¿no? Esto es una dieta antiinflamatoria, es una dieta anti-aging. Así que luego os dejaré en la descripción del vídeo, os dejaré la receta y me decís en los comentarios si os gusta este tipo de contenido, mis recetas, y así pues iré compartiendo con vosotras. Tengo muchísimas recetas que son simples porque no me gusta enrollarme, me gusta ir rápido, pero a la misma vez me gusta comer sano. Así que yo ya he elaborado una lista de recetas que son infalibles, rápidas, sanas y no cuesta nada de hacerlas, de elaborarlas, y son sanas, o sea que buenísimo, ¿qué más se puede pedir, no? Vamos a terminar de desayunar y hoy nos quedaremos en casa porque he empezado un proyecto que luego os voy a enseñar. Es como estoy en medio de las obras que estoy arreglando mi estudio. Y luego también os quería enseñar un par de cositas porque me habéis preguntado muchísimo sobre mis looks diarios en casa, o sea, ¿qué me pongo en casa? Luego os enseño un par de propuestas, fórmulas simples, funcionales y bonitas. ¿Y qué más? ¿Qué más se puede pedir, verdad? Muchas veces me habéis preguntado qué es lo que yo llevo en casa, porque yo suelo estar bastante en casa. Parece mentira, pero sí, paso muchísimo tiempo en casa, entre las grabaciones, entre las ediciones, entre pensando en contenido, y entonces, claro, 70% de mi tiempo yo paso en casa. Incluso yo no voy al gimnasio, yo me entreno en casa, o sea que fuera no se me ha perdido nada. Yo salgo al centro por 2 veces por semana, y el resto de tiempo pues disfruto de mi casa, me gusta estar en casa. Disfruto de pues paseos por la montaña con mi perro, pues quedo con alguna amiga para tomar un café, pero no me gusta salir mucho y no sé. Llamad esto edad, llamad esto estado de ánimo o simplemente pues suelo valorar ahora las cosas distintas. Lo que antes pues no me gustaba, pues ahora me suele gustar mucho. A ver, por supuesto, estar en casa o trabajar desde casa no significa que tenemos que ir desarregladas. Sí, es cierto que estando en casa pues es más fácil desarreglarse, ¿no? Un poquito, porque como que nadie te ve, nadie te juzgará. Así que, ¿qué sentido tiene ir bien vestida, no? Pero, en mi opinión, tiene mucho sentido, porque estar en casa no significa andar desarreglada, ni andar en pijama todo el día. Yo hace muchos años trabajo por mi cuenta, básicamente pues desde casa, y sé que es muy fácil caer en esa rutina. Pero nosotras somos estilosas y elegantes y no lo vamos a permitir esto. Así que hoy voy a enseñar algunos de mis outfits, lo que yo suelo llevar en casa. A ver si también os animo un poquito a arreglarse dentro de casa, porque hay que ir estilosa siempre. Este suele ser uno de mis outfits favoritos. Unos tejanos cómodos y una camisa. En este caso es una camisa crop que me gusta mucho. Y los tejanos, no sé si habéis visto mi vídeo corto que os colgué, tejanos que encontré otro día en Zara y me parecen fantásticos. Mirad cómo quedan. Mirad. Es que es una maravilla de cómo quedan.
Me encantan, son de talla alto. Si queréis os dejaré en la descripción el número de la referencia. Son cómodos, estilizan un montón, tienen un buen corte, no son anchos así como muy anchotes, que yo sé que a alguno de vosotros no os gusta tejado muy ancho, pero son, bueno, estilizan una barbaridad. Este tejado ha sido un buen hallazgo. Pues eso, lo que comentaba. Pero lo más importante, si estáis trabajando desde casa o estáis mucho rato en casa y queréis veros elegantes pero cómodos, yo apuesto mucho por el calzado. El tipo de calzado que utilizamos en casa, porque yo no soy de pantuflas, ni cosas peludas, ni chanclas. No me gusta llevar esto en casa. Pero una vez que ya me he vestido, no me gusta llevar las zapatillas. Por lo tanto, yo suelo utilizar, a ver, calzado así, unos loafers cómodos. Estos los compré en Zara, son de terciopelo, comodísimos, y te sujeta el pie. Es como que calzado determina también tu manera de andar, tu manera de comportarte. Así que una vez que ya te pones un calzado, ya te sientes diferente, te sientes más arreglada. Ayuda a arrancar, ¿no? Entonces a mí como que me pone ya en modo acción cuando me he visto así. Entonces, bueno, esto es uno de mis outfits preferidos en casa. No suelo llevar chándal, la verdad. No me gusta llevar chándal, pero me gusta llevar tejanos. También me gusta llevar en invierno leggings negros con una camisa por encima, un jersey de lana así cómodo. Dejadme que os enseño, que tengo la mitad de mi armario con los looks para estar en casa. Claro. Dime si eres asesora de imagen sin decir que eres asesora de imagen. Vale, a lo que os decía, aquí tengo la mitad de mi armario que está dedicado a ropa para estar en casa. A ver, no me refiero a ropa vieja, ropa gastada, no, me refiero a ropa en buena condición. Lo que pasa que, claro, pues igual es más cómoda, más simple, pero me permite, estos outfits me permiten, si yo quiero salir en un momento dado a recoger a mi hijo del cole o hacer algún recado cerca de casa, que no me tengo que cambiar. O sea, que salgo y tengo un aspecto presentable y arreglado. A ver, lo que os decía con el tema de calzado, pues tengo varias cosas así, que son, llevan un pequeño taconcito, son muy cómodos, tienen una suela ortopédica y la verdad, fantásticos para estar en casa. Pues tengo varios de estos en diferentes colores, pero estos ya están un poquito gastados, pero bueno, son de piel, son de Zara y la verdad va muy bien este tipo de calzado. Ya lo que os decía, pues tengo varios pantalones así, tipo culottes, una cosa así. Entonces pues lo combino con alguna camisa. Tengo todas mis camisas aquí, las que yo suelo llevar en casa. Esta me la habéis visto. Bueno, esta la puedo llevar en casa y también la puedo llevar fuera por si quiero algún look informal y tal, pero no me gusta. Lo que quiero que entendáis es que no me gusta estar en casa en ropa vieja, no, porque yo paso mucho tiempo en casa, yo quiero verme arreglada, en primer lugar yo a mí misma quiero ver arreglada, quiero sentirme elegante, quiero sentirme bonita. Entonces yo es que la verdad no comparto esta opinión, que todo lo gastado, todo lo viejo, esto para llevar por casa. No sé, no comparto esta filosofía. Tengo muchísimas camisas así, que son algodón, que son lino. Tengo varias camisetas de tirantes que en Zara, por ejemplo, o en Uniqlo, tienen varias camisetas así tipo algodón, pero son básicas y está muy bien. O sea que con un pantaloncito, a ver, no suelo llevar vestidos en casa, es verdad, quizás más en verano algún vestido de tirante que sea cómodo, pero no sé, como que me limita un poco el movimiento, ¿no? Los vestidos. Aunque es verdad que en verano suelo llevar algunos vestidos en casa porque paso más tiempo fuera, paso más tiempo en mi jardín. Entonces, claro, me gusta pues llevar más vestidos, ¿no? Aquí tengo el cajón lleno de pantalones cómodos, tejanos,
tengo aquí pues toda mi sección de leggings. Entonces llevo leggings y alguna pues camisa por encima, una camiseta básica, una camisa por encima en modo así desabrochado, unos leggings y voy cómoda, perfecta y arreglada. O sea que no tiene mucho misterio mis looks diarios, la verdad. Esto en casa, luego ya afuera es otra historia. Voy a salir a comprar pintura, que ya os dije que estoy empezando un proyecto y necesito, me falta pintura, a ver si acierto el color, porque ya estoy dando varias vueltas y no sé si todavía no tengo un color determinado en mi cabeza. Seguramente me estaréis preguntando qué es lo que estoy haciendo. Bueno, la verdad, ya a este punto no sé ni yo. Bueno, la idea era hacer unas molduras en la pared porque voy a trasladar mi estudio a mi casa porque es más cómodo para mí. Tengo mis armarios de ropa, tengo mis cosas. Y la verdad no me tengo que gastar el tiempo yendo y viniendo y la verdad es mucho más cómodo grabar desde casa. Por lo tanto necesitaba una pared bonita para tener un bonito fondo. Entonces me lié porque es que no me explico de verdad cómo me metí en este perejil. Total, que vi unas paredes por Pinterest con las molduras y pensé, bueno, esto ya es súper fácil de hacer, que pim pam y ya estará listo. Llevo una semana con esto. Es que es un rollo total, un rollo total. Pero bueno, parece que ya estoy progresando. Solo me hace falta hacer otra pared y ya estoy casi terminando con las molduras finas. La idea era hacer unas molduras finas por dentro y por fuera más anchitas. A este punto yo no sé si las voy a hacer. Voy a dar otra vuelta al proyecto y a ver si mi paciencia y mi tiempo me lo permite, porque me di cuenta que mi pared no es nada recta. Entonces, claro, las medidas luego no me ajustan, no sé, que no cuadran. Por lo tanto, tengo que luego hacer los inventos y al final, claro, tardo mucho más. Os voy a enseñar otra cosita que me llegó la semana pasada, que la semana pasada como que no saqué el blog, no os pude enseñar. Bueno, mi oficina ya está quedando súper chula, porque la pared esta, que creo que ya esta semana la terminaré, y me llegó mi escritorio por fin, ahora os lo enseño. Mirad qué molada, pero es que tiene truco este escritorio. Es que puede subir y puede bajar. Por lo tanto, cuando me canso, canso de estar sentada solamente levantando así. Mirad, la mesa es súper fácil de manejar, la puedes subir, bajar y programar la medida que tú quieres. Luego el escritorio, sabiendo tus medidas, sube la altura necesaria. Hay un botón de bloqueo para niños y un enchufe USB para cargar tus gadgets, ¿no? Tiene una estructura muy estable, el soporte está hecho de metal, lo que permite una mayor estabilidad. Tanto el escritorio como la silla es de la marca FlexiSpot. Ya tengo varias cosas de ellos y estoy muy contenta con la calidad. Para montar la mesa no ha sido nada complicado, lo hice en una hora. Eso sí, tienes que seguir a pie de la letra las instrucciones. Por cierto, por ser cliente, la marca FlexiSpot me dan un descuento personal. Os dejaré todo en la descripción del vídeo. Apretando el botoncito, puedo estar trabajando de pie. Y es que hay un antes y después con este escritorio, la verdad, porque es que es una maravilla. Ya lo tenía en negro, así,
en la oficina de abajo. Lo que pasa es que mi marido tiene dos hernias y el pobre también sufre mucho de la espalda. Por lo tanto, me dijo, bueno, como tengo dos hernias y tal, la verdad que me iría muy bien pues tener un escritorio así, porque claro, se puede levantar, se puede sentar, puede moverse y da mucho más movimiento, ¿no?, al cuerpo. Entonces yo cedí. Dejé mi escritorio y se quedó en mi escritorio abajo y lo está utilizando él. Pero claro, me quedé sin escritorio y tuve uno, lo que pasa es que no tiene nada que ver, es un escritorio normal y corriente. Y cuando me dio la lumbalgia, que os recordáis que me quedé así como totalmente clavada por una semana en que no podía moverme, yo pensé, bueno, ya está, hasta aquí he llegado, necesito tener un escritorio así. Y nada, hice pedido y mira, qué maravilla. Lo pedí en blanco porque en blanco me gusta más, como da más luz y tal. Es una maravilla, de verdad. Si estáis trabajando desde casa, incluso para la oficina, yo en muchas oficinas vi escritorios así porque la verdad es que es una maravilla. Te ajustas como tú quieras, tiene memoria, lo puedes ajustar a tu altura. Y nada, y me cogí también la silla porque parece que para los lumbares pues me sujeta bastante bien y hace como, es un poco flexible y así puedo trabajar. Es que yo paso muchas horas sentada ahí retocando vídeos, editando, escribiendo guiones. Entonces, claro, necesito estar cómoda porque si no, no aguanta. Mi espalda no aguanta. Mirad qué maravilla. Cualquiera trabaja así, ¿verdad? Bueno, voy a acabar con las molduras. Chicas, sigo con la pared. Ya he terminado por fin las molduras y ahora estoy probando el color. Y la verdad no me está convenciendo mucho. Se ve mucho más oscuro en la pared que en la tienda. Voy a tener que ir a la tienda y buscar otro color. Vaya día. Y ahora me tengo que salir a pasear a Choco. Oh no, qué pereza. Choco cuando tiene ganas de salir fuera te da a entender muy claro, porque es que no te deja hacer nada más. Al final tuve que rendir y sacarlo fuera porque no podía terminar mis ejercicios. Choco quiere salir, no matter what. Está lloviendo a tope, pero bueno, el pobre lo pide. Ay, que me sale mal, Choco, venga, te voy a sacar. Vamos de paseo, venga. Nada, toca ahora salir a pasear Choco para que veáis que las montañas no es solamente el sol, el calor, buen tiempo, que aquí también llueve y hace frío. Y bueno, llevamos unos cuantos días con lluvias intensas sin parar. Y bueno, qué remedio. El mayo es así en las montañas, que el tiempo es imprevisible. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Disfrutar, ¿no? Que también yo creo que las montañas son bonitas en cualquier época del año y en cualquier tiempo. Y tiene también su encanto, ¿no? El tiempo así. Nada, aquí paseando a Choquito. Las 8 de la mañana hace un frío. Pero bueno, toca pasear al perrete porque él no entiende de buen tiempo, de mal tiempo. Él necesita paseo. Bueno, chicas, con estas preciosas vistas me despido de todas vosotras hasta el próximo vlog. Este vlog ha sido menos moda y más yo. En el próximo intentaré hacer un poquito más fashion. Tengo un haul preparado que os va a gustar. Bueno, cositas. Nos vemos en el próximo vlog. Chao, chao.